El PSOE de Segovia espera que el nuevo gobierno impulse los proyectos pendientes para la provincia. El secretario general, José Luis Acebes, eso sí, pide tranquilidad a la ciudadanía hasta que se forme el nuevo ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez. Entre sus peticiones estarán medidas centradas en el beneficio del medio rural en diferentes ámbitos, como el sanitario o para potenciar el desarrollo industrial. Por su parte, el secretario general del PP, Francisco Vázquez, pide altura de miras al PSOE. Asegura que su formación estará vigilante para que cumplan con lo que hasta ahora estaban pidiendo como oposición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos conocido las cifras del paro del mes de mayo, el último de Mariano Rajoy como presidente. Más de 80.000 personas encontraron empleo en España. El paro bajó hasta niveles de 2008. En Segovia el mes concluyó con 7.090 desempleados, 300 menos que en abril y 700 menos que en 2017. Hoy han vuelto los cortes de tráfico a la SG20. La colocación de las vigas del nuevo viaducto sobre el río Ciguiñuela obliga a cortar uno de los carriles entre los kilómetros 4 y 5 hasta el próximo jueves. Y el próximo sábado, 9 de junio, Cuéllar acogerá el Día de la Provincia. Exaltará la riqueza histórica, cultural y en tradiciones de Segovia. Una jornada precedida por la entrega de la medalla de oro al nuevo Mester y el nombramiento de hijos predilectos Alfredo Matesanz y Ricardo Díez. Y este fin de semana se ha celebrado la 18ª edición del Mercado Barroco de la Granja. Una cita en la que la lluvia se ha convertido en indeseada protagonista, especialmente en la tarde de ayer. Y no pudo ser, Balonmano Nava se ha quedado a las puertas de ascender a la Liga Asobal. Caía 24-25 ante el Sinfín de Santander. Los de Dani Gordo sufrieron para llegar al descanso y se vieron superados por un equipo cuya experiencia fue decisiva en los minutos finales. Natur Pélez Segovia caía eliminado en semifinales del Campeonato de España Juvenil de Fútbol Sala. Perdía 2-9 frente al Barcelona, a pesar de completar un buen encuentro. Aún así, es un broche de oro para la temporada. ...303 personas encontraron trabajo el pasado mes de mayo en Segovia. El quinto mes del año se despide con 7.090 desempleados. Son 700 menos que en 2017. Segovia encabeza, solo por detrás de Palencia, el descenso regional. El pasado mes, el paro bajó en casi 5.200 personas en nuestra región, un 3,34% por encima de la media nacional, que deja una de las mejores cifras de la última década. El desempleo bajó en nuestra provincia un 4,10% el pasado mes de mayo. Es el segundo porcentaje más alto de la región, donde el descenso superó el 3,34% respecto a abril, por encima de la media nacional, que fue del 2,5%. Mayo concluyó en Segovia con 7.090 desempleados, una de las mejores cifras de los últimos años. Ahora empieza la campaña de verano y eso, pues tiene que coger a gente y tal y cual, con lo cual. De las 303 personas que encontraron trabajo el pasado mes, la mayoría, 194, lo hicieron en el sector servicios. Son las cifras del último mes de Rajoy como presidente. Los desempleados no creen que el cambio de gobierno vaya a afectar a su situación. No lo sé. Yo es que de política como que no. No es que haya mucho trabajo que se diga. Yo creo que no va a cambiar muy rápido. Son todos iguales para mí. Con lo cual, lo mismo. Según dice el señor Sánchez, yo creo que sí. Creo, veremos a ver. Con los de Podemos y eso, a lo mejor se vuelcan con la gente que estamos así. Por sectores, en Segovia sigue siendo el de servicios el más afectado por el paro, con más de 4.800 desempleados. Más de la mitad del total de los parados son mayores de 45 años y cerca de 4.000 son mujeres. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. Un reto apasionante y complejo. Así define el Partido Socialista de Segovia el nuevo tiempo político que se abre en nuestro país tras la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy. José Luis Acebes espera que el nuevo Ejecutivo impulse los proyectos pendientes en Segovia, aunque pide paciencia, al menos hasta que se forme el gobierno.
El PSOE de Segovia defiende la madurez necesaria que ha existido para que el Parlamento haya decidido un cambio de gobierno en una decisión democrática. A la espera de que tomen posesión los futuros ministros y los cargos de confianza, José Luis Acebes pide tranquilidad y paciencia a la ciudadanía. Tenemos que dejar, pues como todo gobierno, unos días de cortesía hasta que se asienten los futuros ministros, secretarios de Estado, directores generales, para luego poder actuar con la mayor celeridad posible, ¿no? Para iniciar un reto apasionante y complejo y para dar respuestas a los ciudadanos. Con las cuentas ya aprobadas para 2018, esperan impulsar proyectos como la SG20 y Palacio de Justicia y otros que como oposición demandaban en beneficio del medio rural. Que están ya ahí encima precisamente en el tablero político de decisión, que llegará el momento y vamos, con toda la ilusión y al mismo tiempo con toda la fortaleza de la que nos marca que siempre hemos defendido una serie de parámetros y lo vamos a seguir defendiendo. En materia sanitaria principalmente, pero como reclamaron semanas atrás, también para impulsar el desarrollo industrial, frenar la despoblación, solucionar los problemas del agua, las telecomunicaciones, proteger el patrimonio y lograr la exención del tráfico pesado en San Rafael. Sobre este tema, Francisco Vázquez, secretario general del Partido Popular en Castilla y León, ha sido muy escueto, indicando que el PSOE ahora deberá cumplir lo que estaba exigiendo desde la oposición. Vázquez ha indicado que será el Comité Ejecutivo Nacional, que se celebre mañana, el que marque las líneas de actuación de su partido para las próximas semanas. Pues que hagan lo que han dicho que iban a hacer, que lo que han pedido a los demás que lo hagan ellos también. Esto es un poco de coherencia, no se exige nada más. Desde hoy hasta el próximo jueves, la SG20 registrará nuevos cortes al tráfico. Esta vez se deben a la colocación de las vigas del nuevo viaducto que se está construyendo, como saben, sobre el río Ciguiñuela. Obliga a cortar uno de los carriles comprendidos entre el kilómetro 4 y 5. Tiene más información Natalia Fernández. Nuevo corte al tráfico, la SG20, en esta ocasión en un carril comprendido entre los puntos kilométricos 4 y 5. Esta nueva afección se debe a la colocación de las vigas del nuevo viaducto que se está construyendo sobre el río Ciguiñuela. Estos cortes al tráfico afectarán desde hoy lunes y hasta el próximo jueves. Unas obras que acumulan retraso, ya que desde el Ministerio de Fomento habían puesto de fecha tope el verano del próximo año para finalizarlas, pero no será hasta septiembre de 2019 cuando esta circunvalación esté completamente terminada. Además, de los 48 millones de euros presupuestados para esta obra, hasta la fecha tan solo se han ejecutado un 30%. El dato positivo es que con las enmiendas presentadas se ha conseguido un notable ascenso en la partida para este 2018, llegando a los 23 millones por los 8,6 millones de euros fijados en un principio. El Ayuntamiento de Segovia destina 25.000 euros a apoyar proyectos de cooperación al desarrollo. El plazo para solicitar estas ayudas está abierto hasta el próximo 22 de junio. Se dará prioridad a las ONGs locales. Hay una serie de ítems que se valoran, entre otros, precisamente el tener arraigo y tener un papel relevante en nuestra ciudad y que esté marcado por una presencia, por ejemplo, en diferentes espacios donde se hable de cooperación al desarrollo, donde se hagan programas de educación para el desarrollo. De viernes a domingo, la Federación Nacional de la Mujer Rural celebra la 21ª edición de su Feria Pronatura en la Avenida del Acueducto. En ella presentarán sus productos 60 mujeres, artesanía o alimentación tradicional fruto de su trabajo en el medio rural. Como siempre habrá representación internacional con mujeres procedentes de 7 países latinoamericanos y de Senegal. Además varias jornadas del Foro de Emprendedoras y un desfile de moda con colores y telas de África. El objetivo vuelve a ser dar visibilidad al trabajo de la mujer rural. Que la mujer rural no es una mujer simplemente que vive en el pueblo, no es una mujer agricultora, sino que además es una mujer autónoma, es una mujer trabajadora, es una mujer emprendedora y que se puede desarrollar perfectamente con acciones muy concretas, acciones de formación, de creación de redes de mujeres, de capacitación y sobre todo crear unas referencias para las generaciones venideras.
El Día de la Provincia exaltará en Cuéllar el próximo sábado la gran riqueza histórica, cultural y en tradiciones de Segovia. Es una jornada festiva que estará precedida el viernes por un acto institucional en el Teatro Juan Bravo, donde se entregará la medalla de oro al nuevo mester y se hará hijos predilectos de la provincia a Alfredo Matesanz y Ricardo Díez. Hace casi 4 décadas se dejó de celebrar el Día de la Provincia, una jornada para hacer patria de Segovia. Ahora se retoma con ilusiones renovadas. Reivindicar la identidad provincial de Segovia y, por qué no, el papel fundamental que ha jugado también en la historia de España. Creo que es hora de que los segovianos nos sintamos orgullosos de serlo. Empezando el viernes con un acto institucional en el Teatro Juan Bravo. Ahí el mester iniciará los actos de su medio siglo de historia recibiendo la medalla de oro de la provincia. De tocar la fibra, las cosas son muy difíciles de disimular, y en este caso el mester solo puede disimular su orgullo, si nos lo permitís, porque es para nosotros un orgullo. Y entregándose el título de hijo predilecto al periodista Alfredo Matesanz y al alcalde de Castillejo de Mesleón, Ricardo Díez. El otro galardonado, Pedro Delgado, estará ausente y la recibirá en el siguiente pleno provincial. El acto podrán seguirlo en directo aquí, en la 8 de Segovia. La fiesta en Cuéllar será el sábado en el entorno del castillo, folclore, tradiciones, gastronomía y solidaridad. La villa ya acogió este acto en 1961. Todo nos sorprendía, aquellas carrozas engalanadas, los carros, la gente, cómo participó, de forma unánime, ¿no? Ese espíritu se pretende evocar con esta celebración que cada año tendrá lugar en un municipio de nuestra provincia. Y este fin de semana se ha celebrado el segundo aula Andrés Laguna, 2 días en los que se han centrado en la aportación a la literatura del médico y humanista segoviano. El premio Cervantes, Antonio Gamoneda, fue el encargado de, en la tarde de ayer, poner voz a un diálogo en el que debatir el por qué Andrés Laguna no es considerado uno de los mejores de la literatura de nuestro país. Diálogo y poesía que estuvo acompañado de una experiencia novedosa, la música del grupo New Renaissance Beat Collective, que hizo un recorrido desde el jazz contemporáneo hasta la música de la época del médico segoviano. El doctor Laguna como escritor, rozando incluso la poesía. Yo no voy a teorizar sobre eso, pero sí voy a proporcionar algunas muestras de esa calidad de Laguna, que quizá no es tan recordada como se debiera recordar. La Guardia Civil tuvo que rescatar el sábado 2 vehículos y 4 personas por las inundaciones en la carretera entre Pajarejos y Bercimuel. Esta vía provincial tuvo que ser cortada desde el kilómetro 2 al 6. Por suerte, solo hubo que lamentar daños materiales. El 28º Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma ha recibido 1.511 poemarios para esta nueva edición, procedentes de escritores de países como México, Argentina o Ucrania. El ganador o ganadora sucederá al vigente ganador, Antonio Praena. La Cofradía del Cristo del Mercado ha celebrado reunión anual de la Junta Directiva con la renovación de cargos. David Matarrán deja la presidencia tras 2 mandatos y asume este cargo José Germán Lara. Entre los objetivos, seguir consolidando las actividades de la cofradía e impulsar nuevos proyectos, como contar con una banda propia. Este fin de semana, La Granja ha acogido la 18ª edición de su Mercado Barroco. En total, 140 puestos, pasacalles y juegos tradicionales para los más pequeños que han hecho a vecinos y turistas volver a viajar al siglo XVIII. La Granja de San Ildefonso retrocede hasta el siglo XVIII para recuperar el ambiente palaciego vivido en esa época en este lugar. Cogemos nuestra identidad, una de nuestras identidades, en este caso el siglo XVIII, nuestra identidad barroca, nuestra identidad ilustrada, para abrir las puertas de este magnífico escenario que son nuestras calles, que es nuestro hogar. Van vestidos para la ocasión y el entorno se ha engalanado para esta cita. Atrás quedan los largos meses de trabajo para conseguir estas pequeñas obras de arte. Pues son muchos meses de trabajo, muchísimas horas, mucho dinero.
un mercado en el que se puede encontrar prácticamente de todo en estos 140 puestos. Frutos secos, garrapiñados. Cerveza artesana y hidromiel. Artesanía que traemos de Nepal. Cremas, jabones. Postres turcos, delicias turcas. Los más pequeños también tienen su espacio reservado en el Peque Barroco y los pasacalles musicales se encargan de amenizar las visitas de los cientos de turistas que durante este fin de semana deciden viajar en el tiempo. 9 compañías de teatro, la Escuela Municipal de Música, de Danza, dulzaineros. Una perfecta recreación de la vida barroca que hace 3 siglos se vivió en el real sitio. Amenazaba lluvia y lo cierto es que durante algunos momentos de la mañana se temió porque no se pudiera celebrar la procesión del Corpus. Ayer domingo cientos de niños se volvieron a vestir de comunión, como ya hicieran durante este pasado mes de mayo, para celebrar la festividad del Corpus Christi. La mañana comenzó con la misa solemne en la catedral, presidida por el obispo César Augusto Franco, para después dar paso a la celebración de la procesión por las calles más céntricas de la capital. Una cita en la que también estuvieron autoridades civiles y militares, la Unidad de Honores de la Academia de Artillería y la Unión Musical Segoviana. Balonmano Nava se ha quedado a las puertas del ascenso a la Liga Sobal tras caer en la final 24-25 ante el Sinfín de Santander. La defensa sobre Agustín Casado y la gran actuación del ex del Nava, Samuel Ibáñez, fueron clave en el partido. Más de 2.500 aficionados vibraron, a pesar del resultado, con el Nava en el Pedro Delgado. Ante un pabellón Pedro Delgado entregado con más de 2.500 aficionados, Balonmano Nava se ha quedado a las puertas de la Liga Asobal, tras caer 24-25 en la final de la fase de ascenso ante Sinfín. El equipo santanderino salió muy concentrado y con la lección bien aprendida. Y bueno, pues hemos intentado anular a Casado, nos ha salido bien, la aportación de la portería ha estado también brillante. Y bueno, luego desde el trabajo defensivo hemos tenido la suerte de poder ser eficaces en ataque sin la presión de tener que meter gol cada ataque. Y eso nos ha dado tranquilidad. Yo creo que el partido lo hemos llevado controlado más o menos desde el principio. El parcial inicial 0-5 gracias a la inspiración bajo palos de Samuel Ibáñez fue demoledor. Balonmano Nava, superado por las circunstancias, tardó la friolera de 11 minutos en anotar su primer gol. Sufrió para acabar 8-10 al descanso y remó contracorriente en los primeros minutos del segundo periodo, para llegar a empatar a 14. La aparición del bosnio Kasumovic y un nuevo parcial 1-7 fue determinante en el desenlace del choque. Aún tuvo opciones Balonmano Nava, pero Calderón y Samuel en defensa acabaron con las esperanzas de los jugadores de Dani Gordo. Bueno, yo creo que es uno de los días más tristes de mi carrera deportiva. La verdad es que hace que bueno, pues que perder así es de la manera más cruel, ¿no? La experiencia de Sinfín fue decisiva en los minutos finales. La experiencia solo se gana con tiempo y con derrotas como esta, ¿no? Yo creo que al final lo que nos tiene que servir esto es para aprender, para tragar saliva y bueno, pues para estar muy orgullosos de lo que hemos organizado aquí. Y ser conscientes que bueno, que no estamos tan lejos de los mejores, pero aún así nos queda dar un paso y eso, pues bueno, ese paso que nos queda por dar, pues la fuerza tiene que venir de este momento, ¿no? El ascenso a Asobal tendrá que esperar un año más. La decepción se reflejaba también en el rostro de los componentes de la plantilla de Balonmano Nava al término del partido. Para jugadores y cuerpo técnico, lo sucedido este fin de semana hará más fuerte al club para seguir intentando el ascenso. La afición, entregada a su equipo, dio toda una lección en el pabellón Pedro Delgado. Los rostros de los jugadores de Balonmano Nava, Vivero o Serol, reflejaban al término del partido la decepción lógica tras quedarse a un paso de la Liga Asobal. Bueno, sensación más agria que dulce, porque bueno, habíamos trabajado mucho para llegar hasta aquí, para disputar este partido, que teníamos mucha confianza en ganarle. Pero bueno, si no ha querido que el Balonmano que subamos ahora, pues trabajaremos para subir otra vez. Mal sabor de boca después de haberlo tenido al alcance de la mano. Pues sensaciones muy malas, un mal sabor de boca. Hoy confiamos en el equipo, en la afición, en todo para hacer un gran partido, para poner la guinda al pastel y no nos han salido nada, no nos han salido las cosas. Cuando no te sale, no te sale, es que no puedo decir otra cosa. La plantilla agradeció en todo momento el apoyo de los aficionados. Es un espectáculo jugar en el Pedro Delgado así, se ha vestido de gala.
el objetivo del club se ha cumplido, se ha metido de gala de Pedro Delgado. Pero bueno, volveremos otra vez seguro. El técnico de balonmano Nava confía en que esta fase sirva al club para seguir creciendo. Quedarnos con este sentimiento, envasarlo al vacío y de cara a la temporada que viene, que este sentimiento es el que nos dé energía para empezar la temporada que viene con más fuerza. Es lo único que puedo decir. El año que viene esta división de Honor Plata promete de nuevo emociones fuertes. También caía eliminado Naturpélez Segovia en semifinales del Campeonato de España Juvenil de Fútbol Sala. El equipo segoviano completaba un buen encuentro a pesar de perder 2-9 ante el Barcelona. Los jugadores de Marta García aguantaron estoicamente durante la primera parte y llegaron incluso a ir ganando 2-1 al todopoderoso Barcelona. Los culés remontaron antes del descanso y en el segundo periodo acabaron por imponer su calidad. Naturpélez ha puesto el broche de oro a una espectacular temporada en la que ha conseguido un nuevo campeonato de Castilla y León. El grupo musical The Wild Horses hizo vibrar a más de un centenar de personas en el concierto que ofrecieron ayer en la Plaza Mayor de Segovia. Un concierto que comenzó con más de 2 horas de retraso por la lluvia de primera hora de la mañana, pero que mereció la pena esperar, sobre todo para los amantes de la música country. Más de 2 horas de retraso por las inclemencias meteorológicas de primera hora de la mañana. Lo que iba a ser un concierto para el Bermud se convirtió en un concierto de sobremesa, pero la espera mereció la pena. Una fiesta de música americana con un poquito de country, de rock y de Tex-Mex canalla. Y es que el abanico musical para la cita era muy amplio. Anselma, Heart So Good, bueno, hay un montón de títulos. Riding the Rodeo, Man of Constant Sorrow. Un concierto con el que hacer aumentar la pasión por la música country, en continuo crecimiento durante las últimas décadas. La cultura country y la música americana cada vez está creciendo más, hay más festivales y nosotros somos un escalón más para subir a que Segovia y todos los lugares donde vayamos, la música americana y country tenga un lugar cada vez más grande. Y entre tanta música no podía faltar su particular cuerpo de baile, un concierto que forma parte de esta 15ª edición de Música Diversa y que tiene un fin social, ya que todos los fondos recaudados durante el concierto fueron a parar al Banco de Alimentos. Con música nos despedimos hoy. Se quedan ahora con la previsión meteorológica. Recuerden que la información regresa esta noche a partir de las 9. La cocina de Segovia del Hotel Los Arcos. Disfruta los fines de semana de una gastronomía de calidad y descubre nuestro espacio lúdico con animadores profesionales que harán las delicias de los más pequeños. Cielos cubiertos en la zona de Ayllón con máximas de 16 grados. No pasarán de 14 en Riaza, donde se esperan lluvias generalizadas en todo el nordeste, con valores nocturnos entre 6 y 8 grados. En los pueblos del norte de la provincia, cielos nubosos, chubascos y temperaturas máximas en torno a los 16 grados, entre 7 y 8 las mínimas. Nubes y precipitaciones también en la comarca noroeste, donde los termómetros no bajarán de 9 grados por la noche, con máximas de 17, las más altas de la provincia. Se esperan tormentas en las horas centrales del día. Hacia el sur, en el centro de la provincia, la situación será parecida, con cielos nubosos y precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas máximas en torno a los 15 grados, mínimas de 8 o 9. Valores nocturnos de hasta 5 grados en pleno mes de junio se pueden registrar en algunos municipios de la sierra, donde las máximas llegarán como mucho a 15 grados. Cielos nubosos y chubascos toda la jornada. A mediodía pueden ir acompañados de tormenta. En la zona suroeste también se espera lluvia con menor intensidad. En Segovia capital será un martes de cielos totalmente cubiertos, lluvia y tormentas, con temperaturas máximas de 15 grados y mínimas de 8. Para los próximos días no se esperan demasiados cambios, seguirá lloviendo toda la semana. El jueves, eso sí, podrían subir las temperaturas, sobre todo las diurnas.